Entonces vamos a empezar a tejer este lindo tapete, ¿ok? Para esto tengo acá, miren, este color verde agua o verde limón, es un verde claro del cual vamos nosotros a trabajar. Estoy sacando un poco, este es hilo grueso, les comento, hilo grueso algodón es el que voy a tejer este tapete, ¿ok? Entonces vamos nosotros acá a iniciar con un punto de inicio. Ok, aquí entonces empiezo ya un punto de inicio y ahora digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cadenas. Voy a ir a la primera cadenita donde inicié, ¿sí? Acá, y voy a cerrar con un punto deslizado, ahí. Ahora voy a subir 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer aquí dentro de este punto un punto vareta pero con 3 lazadas. Voy 1, 2, recuerden que las 3 cadenas también corresponden a un punto vareta, entonces significa que tengo ya 3. Con este son 4, si contamos, ahí fíjense bien, 1, 2, 3, 4, sigo tejiendo, 5, 6, 7, 8, y así vamos a seguir nosotros toda esta vuelta. Total, vamos a tener un total de 24 puntos varetas, ¿ok? Entonces terminamos así esta primera vuelta. Terminamos así entonces, miren ya, la primera vuelta cerrando. 1, 2 y 3. Cierro en la tercera cadenita. Ahí, primera vuelta terminada. Vamos ahora a iniciar nuestra vuelta número 2. Empezamos entonces diciendo 1, 2 y 3 cadenas. Esto llega a ser mi primer punto vareta. Ahora aquí voy a separar con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6 y con 7 cadenas. Y lo que voy a hacer es, voy a pasar un punto, dos puntos, tres puntos y en el cuarto punto voy a hacer un punto vareta. Vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y cuento en mi base 1, 2, 3 y en el cuarto punto hago un punto vareta. Esta es mi vuelta 2 y así, miren ustedes, vamos a continuar toda nuestra vuelta 2 y ya vamos a cerrar la vuelta 2. Contamos 1, 2, 3 aquí en la tercera cadenita, estamos cerrando nuestra vuelta 2. Ahí está, finalizada. Ahora vamos a empezar con la vuelta 3 y para esto me voy a deslizar en este espacio y empiezo diciendo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Primer punto vareta. Recuerden que estamos trabajando nuestras varetas con 3 lazadas. Ahí voy 2, 3, 4, 5 puntos varetas. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Vuelvo a tejer aquí en este espacio 5 puntos varetas. Voy 1, 2, 3, 4 y 5 puntos varetas. Ahí está, miren, así como he tejido acá voy a pasar a este siguiente espacio y voy a hacer lo mismo. Primeramente 5 puntos varetas, 1, 2, 3, 4, 5.
Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y vuelvo a tejer aquí mismo 5 puntos varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, así entonces, como ustedes ven, vamos nosotros toda la vuelta a continuarla, ¿ya? Esta es mi vuelta 3, recuerden, terminamos. Terminamos así nuestra vuelta 3, ahí lo ven. Y vamos a continuar con la vuelta 4. Entonces yo ya cerré en punto deslizado y subo una cadena. Esto viene a ser un primer punto. Paso al siguiente punto, ¿sí? Este es un primer punto de acá. Voy a este punto siguiente. Hago un punto bajo. Siguiente punto, que es este. Dos puntos bajos. Siguiente punto, que es este. Tres puntos bajos. ¿Ok? Y ahora aquí vamos nosotros a deslizarnos en estas cadenas. Y luego digo 1, 2, 3, 4 cadenas. Primer punto vareta. Y tejemos acá. 2. 3. 4. 5. 6. 6 puntos, está bien con 6. Sí, 6 puntos varetas, ¿ok? Y luego 1, 2 y 3 cadenas. Y volvemos a tejer la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí va quedando. Luego pasamos a este siguiente punto, el primer punto no, en el segundo punto y hacemos un punto bajo y contamos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahí. Miren. Luego nuevamente acá, en estas cadenas, volvemos a tejer. 1. 2, 3, 4, 5, 6. La misma cantidad que hicimos acá, 6 puntos, igual acá. Ahora separamos con 3. 1, 2, 3 cadenas. Y nuevamente en este lado hacemos la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire. Así. Y nuevamente, dejando un punto en el siguiente, pasamos el ganchillo, punto bajo. Siguiente punto bajo. Voy 2, voy 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Y nuevamente aquí empezamos a hacer las varetas. Y así, amigas, amigos, vamos a trabajar toda la vuelta. ¿Ok? Terminamos así entonces la vuelta número 4.
Aquí estamos ya, miren, por cerrar la vuelta 4, hemos dado toda la vuelta. Yo aquí cerré ya, como ustedes ven. Y ahora vamos nosotros a continuar ya la vuelta número 5. Para esto levanto un punto, ¿sí? Ay no, disculpe, todavía no estamos vuelta 5, aquí yo ya cerré y lo que voy a hacer es deslizarme. Me deslizo, me deslizo y aquí en este punto cierro con un punto deslizado. Ahora sí, podemos decir que la vuelta 4 está entonces terminada. Miren ahí, de esta manera va quedando. Y ahora vamos a continuar con la vuelta número 5. Para esto, nuevamente me voy a deslizar por las cadenas. Me deslizo, me deslizo, me deslizo, me deslizo y aquí. Llegué aquí en el medio y aquí empiezo. 1, 2, 3 cadenas, 4 cadenas, primer punto vareta. Hago el punto 2, recuerden que las varetas estamos trabajándole con 3 lazadas. ¿Cuáles son esas? 1, 2 y 3 lazadas. Ok, ahí voy, 3 puntos, 3 cadenas de separación y vuelvo a tejer 3 puntos varetas. 1, 2, 3 varetas. Miren, así estamos empezando la vuelta 5, ok. 1, 2, 3, 4, lo que hemos hecho, y la 5, ¿ok? Ahora de aquí para acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Vamos a ver si con 20 es suficiente. Sí. Muy bien. Y pasamos aquí nuevamente y tejemos 3 varetas. 1, 2, 3 varetas, separamos con 3 cadenas y volvemos a tejer 3 varetas, 1, 2, 3, miren, así de esta manera, me va a ir quedando, 20 es mucho veo, 18 lo voy a achicar ya, con 18 cadenas lo voy a hacer, ok, así entonces toda la vuelta, amigas. Acá ustedes también miden su cantidad de cadena porque de acuerdo al hilo que uno trabaja sale la cantidad, ¿sí? Acá yo lo he hecho con 20, 1, 2, 18 puntos le voy a poner, 18 cadenitas para mí, ¿ok? Esa es la cantidad que yo necesito, 1, 2, 3. ¿Ok? Ahí, a ver, sí, con 18. Listo, entonces así toda la vuelta hay que finalizarla, ¿ok? Volvemos. Vuelta 5, ahí entonces ya la están viendo ustedes, la tenemos terminada. Y ahora vamos a trabajar nuestra vuelta número 6, ¿ok? Entonces estoy acá, donde ya cerré con punto deslizado y me voy a deslizar al siguiente punto. Me deslizo al siguiente punto y aquí en el medio me deslizo. Y aquí empiezo, 1, 2, 3, 4 cadenas, primer punto vareta, tejo vareta 2, tejo vareta 3, separo con 1, con 2, con 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3 varetas. Ahora realizo 1, a ver, 1, a ver. La tercera vareta. Ahora realizo 1 y 2 cadenas de separación. Y aquí donde yo trabajé mis cadenas, aquí voy a tejer
contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 puntos varetas es lo que yo voy a realizar ahí. Y luego acá separo con 1 y con 2 cadenas y voy aquí al medio y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. 3 cadenas que separo y tejo 3 varetas. 1, 2, 3. Miren, así de esta manera, ¿ok? Y así continuamos en todas las cadenas, vamos a hacer 19 puntos varetas. Lo finalizamos. Terminamos ya nuestra vuelta 6. Ahí ven ustedes, ha quedado de esta manera. Ahí lo ponemos en la mesa para que vean. Esta es la vuelta 6, amigas. De esta manera me va quedando. Y ahora vamos a continuar con nuestra vuelta número 7. Para esto nos deslizamos por medio del punto. Me deslizo por medio del punto. Y ya aquí estoy en el centro. Y empiezo mi vuelta 7. Con 1, con 2, con 3 y con 4 cadenas. Hago aquí mi punto vareta. Ya saben que estamos trabajando las varetas con 3 lazadas. ¿Sí? Así de esta manera. Una lazada, dos lazadas y tres lazadas, ¿ok? Entonces aquí hacemos la siguiente vareta. 4 cadenas que viene un punto alto más 2 puntos son 3 puntos altos. Acá 2 cadenas, 3 cadenas de separación y vuelvo a hacer 3 puntos altos o 3 puntos varetas, ¿ok? 1, 2, 3 puntos varetas. Luego digo 1, 2 cadenas y aquí vamos a trabajar, miren ustedes acá estos dos puntos, voy a pasar acá a este primer punto y le voy a dar un punto bajo, así. Y luego digo 1, 2, 3 cadenas, en mi base voy a dejar un puntito, voy a pasar al siguiente puntito y le doy un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas, en mi base dejo un punto, paso al siguiente y un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas, en mi base dejo un punto, al siguiente punto bajo. Y nuevamente 1, 2, 3 cadenas, en mi base dejo un punto, paso al siguiente punto, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, en mi base dejo un punto, al siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, dejo un punto en el siguiente punto bajo. 2, 3 cadenas, dejo un punto y en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, dejo un punto en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, dejo un punto y en el siguiente un punto bajo. Y ahora contamos cuántos puntos tengo en estos puntos coquitos. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 puntos coquitos. Miren, así vamos a nosotros a continuar. Y aquí hago nuevamente 2 cadenas, voy aquí al medio, trabajo mis puntos varetas. Ya saben que son 3 puntos varetas, 1, 2, 3, 4,
separamos con tres cadenitas y volvemos a hacer tres puntos varetas. 1, 2, 3. Miren, así de esta manera, ¿ok? Y luego hacemos los puntos coquitos acá. Nuevamente dos cadenas y donde empezamos, aquí en este primer punto, con un punto bajo. Y luego 1, 2 y 3 cadenas. Y dejando un punto, hacemos la sucesión. ¿Ok, amigas? Entonces así, toda nuestra vuelta, lo vamos a terminar. La 7, entonces, ahí les mostramos finalizada, amigas. Y ahora, después de terminar la vuelta 7, vamos a iniciar con nuestra vuelta número 8. Entonces, estoy aquí ya en el medio y digo 1, 2, 3, 4 cadenas, primer punto vareta. Recordándoles siempre que las varetas lo estamos trabajando con 3 lazadas. ¿Cuáles son esas? Una lazada, 2 lazadas y 3 lazadas. Entonces, ahí tengo 3 puntos varetas. Aquí separo con 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 puntos varetas. 1, 2, 3. Ahora aquí voy a separar con 1, con 2 y con 3 cadenitas. Voy a pasar en medio de cada coquito. Voy a pasar en este coquito y hago un punto bajo. Luego digo 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. 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 Siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y voy aquí, punto bajo. ¿Y cuánto tenemos en esta vuelta? En esta vuelta 7 contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos coquitos. Así nosotros en cada vuelta vamos a ir reduciendo, les comento. Y aquí entonces separo con 3 cadenitas. Ahora voy nuevamente aquí al medio y vuelvo a tejer mis 3 puntos varetas. 1, 2 y 3 varetas. Separo con 1, con 2, con 3 cadenas y vuelvo a tejer las 3 varetas. 1, 2, 3. Miren, así. De esta manera entonces nosotros vamos a tejer toda la vuelta 7. Ya saben que acá nuevamente, ¿cierto? 1, 2, 3 cadenas y trabajamos nuevamente cada coquito. 1, 2, separando con 3 cadenitas. Cada coquito. Ok, amigas, entonces así las vueltas, todo lo vamos a continuar. Finalizamos. La 8 entonces, ahí lo ven ustedes, nuestra carpeta está finalizada. Vamos a continuar ahora y seguimos con la vuelta número 9, ¿ok? Entonces empezamos con la vuelta 9 y aquí nos estamos deslizando. Y aquí empiezo diciendo 1, 2 y 3 cadenas. Ya de 4 cadenas. Ya levanté mi primer punto vareta y ahora voy a separar con 1, con 2 y con 3 cadenitas. Yo aquí tengo 3 puntos, voy a pasar 1 y 2. En el punto del medio voy a hacer un punto vareta. Luego voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y voy a trabajar estos 3 puntos varetas seguidos. 1, 2, 3. Luego voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Voy a pasar a este espacio de los coquitos y hago un punto bajo. 3 cadenas, siguiente espacio del coquito, un punto bajo. 3 cadenas, siguiente espacio del coquito, un punto bajo. 3 cadenas, siguiente espacio del coquito, un punto bajo. 3 cadenas, siguiente espacio del coquito, un punto bajo.
tres cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Tres cadenas, siguiente espacio del coquito, un punto bajo. Tres cadenas, siguiente espacio, un punto bajo. Y ahora en esta vuelta 9, ¿cuántos coquitos tenemos? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coquitos. Como ustedes ven, en cada vuelta los coquitos van disminuyendo. Y ahora aquí hacemos 1, 2, 3 cadenas. Vamos a tejer aquí los puntos varetas, que son 3. 1, 2, 3. Ahora digo 1, 2, 3 cadenas de separación. Y aquí yo tengo los 3 puntos, voy al punto del medio y aquí hago un punto vareta. Y luego nuevamente 1, 2, 3 cadenas. Y tejo nuevamente estos 3 puntos varetas. 1, 2, 3. Mire, así de esta forma me va a ir quedando, como ustedes ven. Y aquí nuevamente volvemos a tejer 1, 2, 3 cadenas. Voy a este primer espacio de coquito, le doy un punto bajo. En el siguiente espacio de coquito, un punto bajo. Y separamos con 1, con 2 y con 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos acá a este espacio y le damos un punto bajo. Así, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Y nuevamente tenemos ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bien, amigas, entonces así nosotros vamos toda la vuelta continua. Recuerden que en esta vuelta 9 trabajamos de esta forma, ¿ok? Lo terminamos. Y estamos terminando la vuelta 9 cerrando el punto 1, 2, 3 y 4. En la cuarta cadena cerramos y ahí tenemos concluida la vuelta 9. En esta vuelta 9, ¿cuántos coquitos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coquitos. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 10. Iniciamos entonces y decimos 1, 2, 3, 4 cadenas. Y ahora voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas de separación. Voy a ir a este punto del medio y aquí voy a tejer un punto vareta, dos puntos varetas, tres puntos varetas y por último cuatro puntos varetas. Miren, separamos con tres cadenas, 1, 2, 3 cadenas y tejemos aquí estos tres puntos varetas seguidos. 1, 2, 3. Luego, 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a pasar aquí al medio, tejemos un punto bajo. 3 cadenas que separamos al siguiente punto, punto bajo. 3 cadenas que separamos aquí a este siguiente punto bajo. 3 cadenas, siguiente punto bajo. 3 cadenas de separación hasta el siguiente espacio de coquitos, punto bajo. Nuevamente, acá hacemos 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto bajo. Luego, 1, 2, 3 cadenas, vamos a estos tres primeros puntos y hacemos un punto vareta, el siguiente dos puntos varetas, el siguiente tres puntos varetas. Luego 1, 2, 3 cadenas, voy aquí al medio y tejo un punto vareta, continúo en este mismo punto dos varetas, en el mismo punto tres varetas, en el mismo punto cuatro varetas. Miren, aquí ya estamos ya como acá repitiendo.
Luego 1, 2, 3 cadenas y trabajamos cada punto. Una vareta cada uno. 1. Dos, tres, uno, dos, tres cadenas. Y trabajamos nuevamente cada punto coquito. Ya saben que separamos con tres cadenas. Y somos uno, dos, tres cadenas y le damos un punto abajo. Uno, dos, tres cadenas, un punto abajo en el siguiente espacio de coquito. Uno, dos, tres cadenas y aquí un punto abajo. 1, 2, 3 cadenas, aquí un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo. Y así vamos a continuar, amigas, toda esta vuelta 10. Miren, de esta manera me va a ir quedando. Ok, amigas, entonces terminamos así toda la vuelta. Entonces así la vuelta 10, lo están viendo ustedes. Y vamos ahora a continuar con la vuelta número 11. Ya, vamos a empezar nuestra vuelta 11 entonces y decimos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a separar con 3 cadenas y voy a pasar aquí en este primer punto de acá del medio. Fíjense ustedes, tengo 4 puntos varetas aquí al medio y voy a hacer un punto vareta. Ahora acá le voy a separar con una cadenita. Paso al siguiente punto y tejo un punto vareta. Separo con una cadenita. Paso al siguiente punto, vareta. Separo con una cadenita, paso al siguiente punto, vareta. Y luego 1, 2, 3 cadenas de separación. Miren ustedes, así está quedando acá. Y vamos a pasar acá a estos 3 puntos seguidos. Ya estamos, amigas, de como dijimos, en la vuelta número 11, ¿ok? Damos la vuelta 11 de nuestra carpetita. Y trabajándolo con hilo grueso, hilo algodón grueso. Miren, ahí va quedando así. Y luego acá, 1, 2, 3 cadenas. Voy a este primer punto, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas de separación. Acá paso al siguiente coquito, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, el siguiente coquito, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, el siguiente coquito, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, este siguiente coquito, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, siguiente coquito, punto bajo. Miren, en esta vuelta 11, ¿cuántos tenemos ahora? 1, 2, 3, 4, 5 coquitos, ¿ok? Y luego, 1, 2, 3 cadenas. Trabajamos estos puntos varetas. Ahí voy, 1, 2, 3. 3 cadenas que separo. Paso aquí a estos puntos. Y tejo un punto vareta. Separo con una cadena. Voy al siguiente punto, una vareta. Separo con una cadena. Siguiente punto, una vareta. Separo con una cadena. Siguiente punto, una vareta. Luego separo con 1, con 2, con 3 cadenitas. Aquí nuevamente estos puntos los tejo. Seguido, ya recuerden que son 3 varetas. 1, 2 y 3 varetitas seguidas. Ahí está. Miren. Así. ¿Ven? Y luego 1, 2, 3 cadenas. Voy acá a este primer punto, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas de separación, siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas de separación, siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, acá en este siguiente punto bajo, así, miren, como les dije que en esta vuelta tenemos ¿cuántos coquitos? 1, 2, 3, 4, 5 coquitos. Entonces así nosotros vamos a trabajar toda esta vuelta 11, mis amigas. Lo terminamos. Vuelta 11 terminada, amigas. Y vamos entonces a continuar la vuelta 12. Miren la vuelta 11. Ahí está, terminada. Continuamos entonces así con nuestra vuelta número 12.
Empezamos nuestra vuelta 12 y decimos 1, 2, 3, 4 cadenas. Y separamos con 1, con 2 y con 3 cadenas. Voy a pasar a este siguiente punto. Mira, acá tengo 4 puntos separados con una cadena cada uno. Bien, en este primer punto voy a tejer un punto vareta y le voy a dar un punto de aumento. Separo con 2 cadenas. El siguiente hago lo mismo. Un punto vareta, un punto de aumento. 2 cadenas de separación. En el siguiente hago lo mismo. Un punto vareta, un punto de aumento. 2 cadenas que separo. Siguiente, lo mismo. Un punto vareta, un punto de aumento. Mire, ahora 1, 2, 3 cadenas de separación. Aquí voy a tejer estos 3 puntos seguidos. 1, sigo en el siguiente, son 2, siguiente son 3. 3 puntos varetas. Así, miren, de esta manera. ¿Sí? Estamos en la vuelta 12, amigas. Acá ahora separamos 1, 2, 3 cadenas. Voy a este primer espacio de coquito, un punto bajo. 3 cadenas que separo, en el siguiente un punto bajo. 3 cadenas que separo, en el siguiente un punto bajo. 3 cadenas que separo, siguiente un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas que separo, siguiente un punto bajo. A ver. Ay, caramba. Aquí, siguiente un punto bajo. Está bien. Entonces queda cuántos, 1, 2, 3, 4 coquitos. Ahora digo 1, 2, 3 cadenas de separación. Voy aquí, hago estos 3 puntos seguidos. 1, 2, 3. 3 puntos varetas seguidas. Separo con 1, con 2, con 3 cadenas. Y ahora vamos a trabajar nuevamente cada punto en cada uno, aumentándole un punto vareta. Separando con 2 cadenas, paso al siguiente y hago lo mismo. Una vareta, un aumento. Separo con 2 cadenas, siguiente. Una vareta, un aumento. Un aumento, separo con 2 cadenas. Aquí también un punto vareta. Y, ay, carambas. Vamos a ver un punto vareta y un punto de aumento. Y así, amiga, nosotros vamos a continuar toda la vuelta, ¿sí? Miren, de esta manera, ¿ok? Entonces, terminamos. Estamos mostrando entonces ya, ustedes ven ahí, la vuelta 12, ¿ok? Ahí lo ven, vuelta 12. Ya va dando forma a nuestro tapete. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 13. Entonces, nuevamente estoy acá. Y digo, 1, 2, 3, 4 cadenas. Este es el primer punto vareta. Y separo con 3 cadenas. Luego voy a pasar a estos puntos. Miren, yo hice 2 puntos en cada punto. Bien, acá voy a seguir aumentando. Voy a hacer un punto vareta. Y en este punto le voy a dar un aumento. Así. Y en el siguiente punto voy a tejer un punto vareta. Separo con 2 cadenas. En el siguiente voy a tejer lo mismo. Un punto vareta. Un aumento. Y luego en el siguiente punto una vareta. Separo con 2 cadenas. Siguiente. Un punto vareta. Un aumento. Y en el siguiente, un punto vareta. 2 cadenas. Siguiente. Un punto vareta. Un aumento. Y en el siguiente, un punto vareta solo. Así, mire. Luego acá, 1, 2, 3 cadenas.
pasamos a estos tres puntos seguidos y lo tejemos igual, un punto, dos puntos varetas y tres puntos varetas. Miren, de esta forma. Luego, 1, 2, 3 cadenas. Y paso a este primer espacio de coquito, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio de coquito, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio de coquito, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio de coquito, punto bajo. ¿Cuánto tengo ahora en esta vuelta número 13? 1, 2, y tres coquitos. Como ustedes ven, ya está dando forma el punto, ¿cierto? Esta es una piña que estamos formando. Ahí lo ven. Mientras que en este lado está abriendo. Entonces, aquí. 1, 2, 3 cadenas. Paso acá. Y tejo seguido a las tres varetas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas y ahora trabajamos cada punto. En cada punto hacemos una vareta más un aumento. Siguiente, un solo punto vareta. Separamos con dos cadenas. En el siguiente volvemos a hacer una vareta, un aumento. Y en el siguiente un punto vareta. Estamos aumentando a 3, como ustedes ven. En la vuelta anterior teníamos 2 y en la anterior 1. 1, 2, 3, va en aumento. Separamos con dos cadenas y tejemos nuevamente estos puntos. Dos varetas en un solo punto y luego en el siguiente un solo punto vareta. Separo con dos cadenas en el siguiente. Lo mismo. Vareta y su aumento. Y luego el siguiente punto, una vareta. Así. ¿Ven? Dos, uno, dos, tres cadenas y continuamos acá. Haciendo las varetas. Y así, amigas, nosotros vamos a continuar toda esta vuelta 13. Okay. Acá por ejemplo hacemos nuevamente 1, 2, 3 y trabajamos nuevamente los coquitos. Así. Miren. Recuerden que ya en esta vuelta 13, ¿cuántos coquitos tengo? 1, 2 y 3. Ok, así. Ok, entonces terminamos. Vuelta 13 entonces ya está finalizada. Ahí lo estoy mostrando. Lo ven ustedes. Sí, vuelta 13. Entonces continuamos nuevamente. Y vamos a empezar nuestra vuelta número 14. ¿Ok? Entonces empezamos vuelta 14 y digo 1, 2, 3, 4 cadenas. Empezamos con 4 cadenas que llega a ser un punto vareta. Ahora separamos con 3 cadenas. Y luego pasamos acá a estos puntos nuevamente. Vamos a darle aumento. Paso acá al primer punto y hago un punto vareta. Paso al segundo punto, le doy un punto vareta. Y a este punto le doy un aumento. El siguiente punto, un punto vareta. Ahora tengo 4, he aumentado. Ahora vamos a separar con 1, con 2 y con 3. Ahora a partir de esta vuelta separamos con 3 cadenitas. ¿Ok? Hacemos al siguiente un punto vareta, paso al siguiente. Una vareta y aquí mismo un aumento. Siguiente, un punto vareta. Separo con 1, con 2, con 3 cadenitas. El siguiente. Vuelvo a hacer un punto vareta. En el siguiente, un punto vareta. Y aquí en este punto, un punto de aumento. Siguiente, un punto vareta. Separo con 3 cadenitas. El siguiente, nuevamente. Un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Un punto de aumento. Siguiente, un punto vareta. Miren,
de esta manera. Tres ahora son las separaciones, ¿ok? Y acá seguimos. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos a este punto, un punto vareta. Siguiente punto vareta. Siguiente punto vareta. 1, 2, 3 cadenas. Ahora trabajamos los coquitos. Recuerden que estamos en la vuelta 14. Punto bajo. 3 cadenas, siguiente punto bajo. 3 cadenas, siguiente punto bajo. ¿Cuántos coquitos tengo ahora? Tengo 2. Y luego 1, 2, 3 cadenas. Y paso acá. 1, 2, 3. 3 cadenas y aquí nuevamente los puntos ya saben que se van aumentando. Voy un punto y aquí en el medio es donde yo hago mi aumento. Un punto vareta, un punto de aumento. Y en el siguiente solamente un punto vareta. Así. Y luego 1, 2 y 3 cadenas. Y continúo. Y así, amigas, toda esta vuelta 14 la vamos a continuar. Miren, de esta manera me va a ir quedando. ¿Ok? Recuerden que tenemos nada más ahora en esta vuelta 14 dos coquitos. Lo terminamos. Acá entonces estamos mostrando ya la vuelta 14. Miren ustedes, me alejo la cámara para que lo puedan observar mejor. Vuelta 14 finalizada. Vamos entonces ahora a continuar con nuestra vuelta número 15. ¿Ok? Empezamos vuelta 15 entonces y aquí decimos 1, 2, 3, 4 cadenas. Primer punto vareta, empezamos siempre con 4. Separamos con 3 cadenitas y luego vamos a trabajar estos puntos, vamos a seguir aumentando. Entonces paso aquí y digo un punto vareta y aquí mismo le doy un punto de aumento. Ahí voy 2. Paso al siguiente, 3. Siguiente, 4. Siguiente, 5. Pero aquí, en este último punto, vuelvo a aumentar. Entonces tengo un total de ¿cuánto? De 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Separo con 3 cadenas. Porque recuerden que de la vuelta anterior hemos separado ya 3 cadenitas. Y aquí hacemos lo mismo. Entonces decimos un punto vareta. Aquí vamos a repetir como acá. Y le damos un punto de aumento. Luego en el centro son una vareta cada uno. Uno y uno. Ahora acá en este punto, una vareta y un punto de aumento. Luego 1, 2, 3 cadenas. Pasamos a este siguiente punto y tejemos una vareta, un aumento. Siguiente, un punto vareta. Siguiente, un punto vareta. Siguiente, un punto vareta y un punto de aumento. Luego separo con 1, con 2, con 3 cadenas. Paso nuevamente a estos puntos. Y aquí vuelvo a tejer. Este punto de inicio se hace una vareta, un aumento. El siguiente solamente un punto vareta. Siguiente un punto vareta. Siguiente un punto vareta. Y un aumento. Miren, nuevamente 1, 2, 3 cadenas y seguimos aquí con este punto. Aquí ya no aumentamos, trabajamos los 3 puntos normales: 1, 2 y 3. Miren, así de esta manera. Ahora acá hacemos 1, 2, 3 cadenas y paso a este primer punto, punto bajo. Separo con 3 cadenitas, siguiente punto bajo. Y ahora a mí me queda en esta vuelta un solo punto coquito. Miren.
así, ¿ok? Entonces, amigas, nosotros así, toda la vuelta lo vamos a continuar. Recuerden que acá trabajamos aumentando al lado derecho y al lado izquierdo, los cuatro puntos del centro que son estos, ¿ok? Y luego aquí nos quedaría un coquito. Bien, amigas, entonces, como ustedes ven, está bien explicadito, ¿ok? Entonces, la vuelta así la finalizamos. Es la vuelta 15 la que vamos a terminarla, ¿ok? Volvemos. Entonces, ya nuestra vuelta 15, ahí lo alejo a la cámara para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Ya ven ustedes, la carpeta va creciendo vuelta por vuelta. Esta es mi vuelta 15 terminada, así que vamos a iniciar ahora con nuestra vuelta número 16. Levanto 4 cadenas y voy a separar con 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenas. Ahora voy a pasar a este punto y aquí todavía seguimos nosotros aumentando. Este es el primer punto, paso al siguiente, hago un punto vareta y sobre este punto le voy a dar un punto de aumento. Tengo 3 puntos. Sigo, 4, sigo, 5, aquí también hago un aumento en este punto, porque nosotros aumentamos en el segundo punto y acá también este es el penúltimo punto, porque este que estoy trabajando es el último punto. Entonces ustedes ven, este es el último, este es el primero y el penúltimo y este es el segundo. Entonces por eso se ha aumentado. ¿Cuánto tenemos ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. ¿Sí? Y luego decimos 1, 2, 3 cadenas. Y continuamos aquí haciendo lo mismo. Entonces aquí en este segundo punto nosotros vamos a aumentar. Recuerden que ya estamos en la vuelta 16, ¿sí? Esta es mi vuelta 16 de mi carpeta. Estamos trabajándolo con hilo algodón grueso color verde agua o verde claro, ¿sí? Acá, por ejemplo, hago el aumento. Y acá este es el último punto. Miren. ¿Ven? Y seguimos. Nuevamente acá voy a separar con 1, con 2, con 3 cadenas y vuelvo a pasar aquí y hago 1, aquí un punto y un aumento. Siguiente, un punto. Siguiente, un punto. En este punto siguiente acá le hacemos un punto más un aumento. Aquí hacemos un aumento. En este punto, un punto solamente. Tenemos nuevamente 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí como ven. Y nuevamente separamos con 3. 1, 2, 3 cadenas de separación. Y trabajamos este siguiente. Haciendo lo mismo. Ahí va un punto. Aquí un punto. Y aquí le doy un aumento. Que ya van 3. Sigo. 4. 5. 6. 7, porque hemos aumentado ahí, más este punto, 8. Miren, así. ¿Ok? Ahí ven. Entonces, acá ahora separamos con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y luego acá trabajamos estos 3 puntos. Iguales. 1. 2. 3. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Y aquí ya pasamos acá a este último punto coquito que tenemos y ya estamos cerrando prácticamente la figura de nuestra piña. Y luego decimos 1, 2, 3 cadenas y paso aquí nuevamente a trabajar acá seguida las 3 varetas.
Y así, amigas, toda esta vuelta 16, nosotros lo vamos a continuar. Ahí les muestro para que vean cómo va a ir quedando la figura, ¿ok? Miren, de esta manera me va quedando la figura, ¿ok? Entonces, terminamos así toda nuestra vuelta. 16, entonces, ahí lo están viendo ustedes, finalizada. Y ahí nosotros, en la vuelta 16, es donde hemos cerrado la piña ya, como ustedes están comprobando. Y ahora vamos a empezar con nuestra vuelta número 17. Levanto las tres cadenas, trabajo acá mis puntos. Vuelta 17, mis amigas, recuerden, estamos en la vuelta 17. Ahora hago 1, 2, 3 cadenas. Aquí recuerde que tenemos 8 puntos. Bien, vamos a trabajar de esta forma. Un punto de areta. Dos puntos varetas. Tres. Cuatro. Ahora, uno, dos, dos cadenas. Y pasamos a los siguientes cuatro puntos restantes. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Miren, así. Con dos puntos separamos. Nuevamente. 1, 2, 3 cadenas, trabajamos aquí, decimos entonces, 1, 2, 3, 4, separamos con dos cadenas y tejemos los cuatro puntos siguientes. 1, 2, 3, 4. Tres cadenas que separo y vuelvo a tejer. 1, 2, 3, 4. Dos cadenas de separación y vuelvo a tejer los cuatro puntos siguientes. Va quedando así, miren ustedes, de esta forma. Seguimos acá. 1, 2, 3 cadenas. Y paso nuevamente a estos puntos y tejemos los cuatro primeros puntos. Ok, a ver, empezamos con el primer punto. Sería 1, 2, 3, 4. Separo con dos cadenas y tejo los cuatro puntos restantes. 1, 2, 3, 4. Ahora, 1, 2 y 3 cadenas. Aquí nosotros tejemos estos 3 puntos. 1, 2 y 3. Miren. Y aquí nosotros, como ustedes ven, como ya la piña ya la hemos cerrado, ¿cierto? Como de la piña, lo que vamos a hacer es directamente pasar a estos puntos. Así. Y tejemos los tres puntos seguidos. 1, 2 y 3. Miren. Y ahí cerramos ya la piña completamente. ¿Ok, amigas? Entonces así vamos. Así, miren ustedes, esta es la forma como está quedando. Vamos a continuar toda la vuelta, ¿ok? En la vuelta 17, finalicemos. Vuelta 17, entonces, estamos acá. Terminada y vamos a completar la vuelta 18. Para esto me voy a deslizar un punto. Y aquí empiezo 1, 2, 3 cadenas.
y 4 cadenas. Voy al siguiente punto. 1. Y luego acá separo con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Recuerden que ya estamos trabajando las últimas vueltas de nuestra carpeta. Esta es la vuelta 18. Entonces empezamos acá y hago un punto media vareta que no lo cierro. Paso al siguiente punto media vareta que no lo cierro. Siguiente punto media vareta que no lo cierro. Siguiente punto media vareta que no lo cierro. Tengo en mi base de mi ganchillo, tengo los 4 puntos más el punto cadena que arrastro, total 5, lo paso así. Y luego realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Ahora paso a estos 4 siguientes puntos y realizo lo mismo. 4 puntos medios varetas, o sea, son puntos que no se cierran. Ahí como ustedes ven. Son 4 puntos en total. Ahí. Y acá el punto cadena lo unimos de esta forma. Y luego hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Volvemos a hacer nuevamente estos 4 puntos siguientes. Con puntos varetas no terminados. 1, 2, 3 y 4 puntos varetas no terminados. Los unimos así. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Acá nuevamente estos 4 puntos siguientes los unimos. 1, 2, son puntos medios varetas como ustedes están viendo. ¿Ven? 3 y 4, 4 puntos medios varetas y aquí lo unimos con el punto cadena, así, miren, así me va a ir quedando, ya, de esta forma, fíjense ustedes, y aquí seguimos nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y paso a estos puntos y hago nuevamente mis 4 puntos medios varetas, 1, 2, 3, 4 y los unimos y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 acá nuevamente 1, 2, 3, 4, los unimos así, fíjense, ven cómo va quedando aquí nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pasamos acá nuevamente, son 4 puntos medias varetas o 4 puntos varetas que no lo cerramos o no lo terminamos. Ahí lo tenemos, más el punto cadena, todo junto, los 5 puntos, lo unimos. Así. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí pasamos y hacemos 1, 2, 3. 4, unimos así, fíjense, ¿ve? De esta manera. Ahora acá, aquí hacemos así, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas solamente, ¿ya? Y tejemos, aquí son 3 puntos, pero nada más vamos a tejer 2 puntos, este es el primer punto medio vareta, el segundo punto medio vareta. Este último no lo tejo. Igual en este lado, el de acá no lo tejo. Tejo los dos últimos que son estos. Media vareta y en el siguiente media vareta. Ahí. Tengo 4 más el punto que arrastro. Y tenemos igual que esta figura, como ustedes lo ven. Entonces los 5 puntos los pasamos por el ganchillo, de esta manera. ¿Ven? Así. Y acá nuevamente.
separamos con 5, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, y aquí seguimos nuevamente trabajando. Y así, amigas, toda esta vuelta 18 la vamos a tejer. Ya recuerden que son las últimas vueltas las que estamos ya tejiendo de esta bella carpeta de color verde, trabajado con hilo grueso algodón en tejido crochet. Entonces ahí les dejo y terminamos. 18, ahí lo ven, entonces ya está terminada, y como dijimos, son las últimas vueltas de nuestra carpeta. Y ahora vamos a trabajar la vuelta 19 y última vuelta de nuestra carpeta, ¿ok? Entonces, miren, estamos acá donde hemos cerrado, y aquí subo, vamos a pasar para acá para hacer un punto bajo, ¿ya? Hacemos un punto bajo y luego decimos 1, 2, 3 cadenas. Vamos a pasar a este espacio de acá, de donde separamos 9 cadenitas. Y ahí hacemos un punto vareta, dos puntos varetas, tres puntos varetas, cuatro puntos varetas, cinco puntos varetas, tres cadenas, una vareta, dos, tres, cuatro, cinco. Miren, así vamos a trabajar. Luego, uno, dos, tres cadenas. Voy aquí, punto bajo. Uno, dos, tres cadenas. Paso a este siguiente espacio y realizo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 3 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 3 cadenas, paso acá, punto bajo. Miren, de esta manera estamos tejiendo, ¿ya? Y luego, 1, 2, 3, paso acá. Lo pueden hacer así como lo estoy haciendo, con tres cadenitas también, o si quieren también lo dan un término de punto picó, ¿sí? Acá les voy a dar la muestra, como también lo pueden trabajar esta última vuelta. 4, 5, por ejemplo acá ve. 1, 2, 3, nosotros hacemos tres cadenas, ¿cierto? Si ustedes quieren también lo pueden hacer así, punto picó, ¿ve? Este es distinto a este. Si quieren así, o si no, también así. ¿Ya? Ustedes ya ven cómo lo quieren trabajar, ¿ok? Yo estoy trabajando nada más con tres cadenitas. Y aquí seguimos trabajando. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, dejo acá ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 3 cadenas y realizo acá nuevamente 5 varetas, 2, 3, 4, 5. Miren, ya tenemos
de esta parte de acá que ustedes ven, las cuatro, ¿cierto? Terminación de corazones y terminan en puntas, así. Entonces, ahora en este lado, si ustedes se fijan, donde mostrará la figura de la piña, se trabaja de esta manera. Decimos, 1, 2, 3 cadenas. Voy aquí al medio, punto bajo. Y luego 1, 2, 3 cadenas. Y paso acá a tejer nuevamente las 5 varetas seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 3 cadenas y 5 varetas. Ahorita termino para que vean cómo va a quedar, ¿ok? Este, amigas, como les dije, es mi última vuelta de mi carpeta, la vuelta 19 y última vuelta de nuestra carpetita, ¿ok? Ahora sí les muestro. Miren, quedando de esta manera. Así, fíjense. Así me queda. ¿Ok? ¿Ven? Y acá empieza el otro. Entonces, así, amigas, amigos, toda la vuelta 19 la finalizamos. Una vez que termino toda la carpeta, yo les muestro ya terminadito presentable. ¿Ok? Volvemos. Aquí entonces estamos ya presentando así, ustedes están viendo nuestra carpeta totalmente terminada. Miren, nos ha quedado bellísima esta carpeta, mis amores. Ahí lo ven ustedes, es una carpeta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 piñas. Y terminaciones, miren ustedes, como si fueran hojitas y tiene puntitas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. 8, 12, 16, 20, 24 puntitas, terminaciones. Son finales que hemos dado abanicos de 7 o de 5. Yo la anexé 7 varetas, les comento. Les dije 5, pero vi que era muy poco, estaba muy ralo. Y los hice más cargadito, más tupidito con 7. Sí, amigas, ahí las estoy mostrando. Incluso también les comenté a ustedes que acá podían haberlo hecho con el punto picó, y si no, así como yo. Pero miren, ya quedó entonces terminada así nuestra bella carpeta. Miren, ahí fue donde empezamos. Bellísimo proyecto, amigas, tamaño grande, color verde, verde limón o verde agua, con 19 vueltas, trabajado con un hilo grueso algodón, mis amores. Nos ha quedado precioso, ¿cierto? Lindo, lindo este proyecto. Al mismo tiempo, invito siempre que compartan los videos, seguir nuestras redes sociales. Seguiremos siempre con más novedades para ustedes, amigas, trayéndoles siempre novedades de carpetas. Miren, bellísimo me ha quedado, sinceramente. Precioso, 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 mi reina. Ahí está entonces mi linda carpeta. Ahora sí, su amiga entonces se despide de ustedes. Hasta otro próximo videíto tutorial. Siempre trayéndole a ustedes novedades, mis reinas. Nos vemos entonces hasta el próximo videíto. Hasta la próxima.